Well, as you know, I had a fantastic history with this amazing club. I was there with 18 years old, and of course I'm so happy to be back home after 12 years. So I'm really glad and looking forward to start my first game. Tic-tac. 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 Chicos, bienvenidos al modo carrera con el Manchester United. Bienvenidos al regreso del Rey, porque vuelve Cristiano. Y vuelve Cristiano. Además, el fichaje de Jadon Sancho, de Rafael Varane, a un equipo que ya era un gran equipo, para volver a competir por absolutamente todo. Tenemos este equipo, este Manchester United y esta serie, en la que el objetivo será volver a reinar primero en Inglaterra y luego en Europa. Bueno, realmente el orden de los factores no va a alterar el producto, que va a ser campeones, ¿no?, con el Manchester United, tanto la Premier como la Champions. Intentaremos conseguir ambos títulos. No sé si en la primera temporada, no sé si en la segunda. Es una serie, no es como la del Madrid. La del Madrid, sabéis que es una serie que dura pues hasta que acabe el FIFA 22. Esta, en principio, está pensada para 2 temporadas. Y en 2 temporadas, pues entiendo que o habremos ganado la Premier o habremos ganado la Champions, o espero que las dos, ojalá las dos. Vale, va a ser el objetivo de la serie. Estaremos un par de temporadas en este regreso triunfal de Cristiano Ronaldo. Bueno, espero que sea triunfal, claro. Espero que sea un regreso triunfal de Cristiano Ronaldo. Y chicos, sin más, volvemos a la Premier League con el Manchester United. Nunca he hecho un modo carrera con el Manchester United. He hecho con el City, he hecho con el Chelsea, he hecho con el Arsenal, he hecho con el Liverpool, he hecho con el Leicester, pero no he hecho con el Manchester United. Sí que tuvimos una Liga Master hace unos años, pero modo carrera en el FIFA no habíamos llevado nunca al Manchester United. Esta va a ser la primera vez y vamos a petarlo. Espero que lo vayamos a petar. El Manchester United, el equipo que más Premier Leagues, bueno, sí, creo que es el equipo que más Premier Leagues ha ganado y que más veces ha ganado la primera división inglesa. 3 Champions acumulan en su palmarés. En Inglaterra solo por detrás el Liverpool. Y chicos, sin más dilación, vamos a empezar a ver este modo carrera, que empieza hoy y que... Espero que sea exitoso y que nos vaya muy, muy bien. Vamos a ir viendo todas las cositas, como ya sabéis, chicos. Tema oficina, bueno, entrenamiento, no sé qué. Vamos a hacer un repasito, un episodio piloto, igual que hicimos con el Real Madrid, ¿no? Habéis tenido ahí una pequeña presentación, ¿vale? La pequeña presentación esa que he puesto es la entrevista que Cristiano Ronaldo da cuando firma por el Manchester United, ¿no? Cuando habla de su regreso aquí al Manchester United y, bueno, pues... Me parecía interesante ponerlo. Subtítulos agregados por mí, esa traducción ahí, Nota el inglés, Increíble, increíble, sin usar el traductor, Estamos ahí activos. Vamos a ver, chicos, que nos presenta este modo carrera. Bueno, primero yo aquí. Esta vez, camisa roja de los Red Devils, camisa roja del Manchester United, traje negro. Vale, porque el traje rojo me parecía lucir demasiado, ¿no? Me pareció demasiado llamativo. Vamos a ver cositas, chicos. Plantilla. Esta es la plantilla a priori que tenemos. Como en el Real Madrid, mercado cerrado. Es decir, tenemos que aguantar con esto al menos hasta el mercado de invierno. ¿Vale? Hasta el mercado de invierno no habrá cambios en la plantilla. De inicio, esto es lo que tenemos. Ya os dije con el Madrid, lo repito ahora. Este año me gustaría apostar por un fútbol ofensivo, 4-3-3 ofensivo. En principio es un esquema que vamos a mantener casi siempre. Además tenemos a Bruno Fernández, que para esa posición es que es su posición, vaya. Es que es su posición, así que tampoco hay mucho cambio, ¿no? El United juega en 4-2-3-1. Ya he adelantado un poco a los extremos y ya está. Bueno, David de Gea en la portería, Wan Bissaka, Varane, Maguire, Luke Shaw, Pogba, Van de Beek, Bruno Fernández. Y arriba Sancho, Rashford y por supuesto el Rey, el retorno del Rey, Cristiano Ronaldo. Lo único así que me disgusta es que Sánchez Diestro iba a jugar por derecha. Pero claro, es que teniendo el potencial que tenemos, claro, no voy a dejar a Sancho fuera del 11 titular por ser diestro. No. Como eso no va a ocurrir, Sancho va a jugar por derecha y ya está. Después en el centro del campo, pues hay más opciones. En lugar de Van de Beek, Pogba y Bruno son fijos. También Cristiano y Rashford arriba. Bueno, la otra opción es Fred. Pero viendo un poquito los potenciales y tal, pues vamos a apostar por Van de Beek. Que a la hora de atributos ofensivos, vamos a compararlo ahora. Ahora vemos el 11 suplente. Pero en cuanto a atributos ofensivos, mirad, Van de Beek tiene más físico y de defensa están ahí. Entonces, claro, Van de Beek es un poco más lento, pero tiene mejor tiro. Pases están prácticamente igual, regate tiene un poquito menos. Y eso de defensa que digo que están bastante cerca, pero claro, teniendo en cuenta que Fred tiene 28 años y Van de Beek 24, pues es que vamos a apostar por Van de Beek, evidentemente. ¿Vale? Vamos a apostar por Van de Beek en ese centro de campo y ya está. Vale. Eso en cuanto a los titulares, como jugadores suplentes, pues está Dean Henderson, Diego Dalot, Victor Lindelof, Eric Bailly, Alex Telles, Scott McTominay, Fred, Jesse Lingard, Mason Greenwood, Anthony Martial y Edison Cavani. Vale, así como suplentes destacados, pues Fred, que podría ser titular en bastantes partidos, Cavani y Martial arriba supongo que también, y Henderson iremos dándole oportunidades porque tiene mejor potencial que un David de Gea que madre mía cómo ha ido cayendo con el paso de los FIFAs. Y nada, por último, enseñaros un poquito tema táctico, ¿vale? Que ya lo tengo ya planteado. Sinceramente es la misma que la del Madrid, ¿vale? El que haya visto la del Madrid pues sabe cómo va a ser esta. Presión tras pérdida, 50 de anchura, 70 en profundidad. Rearme rápido de desmarques en ataque, 50 de anchura. Y 6 de 10 en futbolistas en área, 3 de 5 en corners. ¿Córneres? ¿En serio en español es córneres? Qué raro suena. Bueno, córneres y faltas, 3 de 5. Después, que me he salido de aquí, no sé por qué. Bueno, tema funciones, lo tira casi todo Bruno, menos penaltis. Tiene Bruno mejor atributo de penaltis que Cristiano, pero me parece una broma. Además, recientemente ocurrió, ¿no?, que United perdió el partido contra Aston Villa, fallando un penalti al último minuto, tirándolo a Bruno. Mira, Bruno tendrá más atributos de penaltis y todo lo que tuvieras, pero penaltis los va a tirar... En mi equipo los va a tirar Cristiano, ¿vale? Y ya está, no hay debate. Después... Aquí, para los laterales, vale, les he puesto carrera de avance, tanto a Wan Bissaka como a Luke Shaw. Sé que Sancho es diestro, pero bueno, vamos a buscar que Sancho tire diagonales hacia adentro, aunque sea diestro. Y después, en el centro del campo, tanto a Van de Beek como a Pogba, les he puesto ataque equilibrado. Que puedan subir. Entiendo que poniendo el ataque equilibrado a los dos, cuando suba uno, los dos se quedarán atrás, digo yo. Espero que las instrucciones funcionen así. Van de Beek que entre al remate, también Pogba que entre al remate, y libertad de movimientos para los dos. También libertad de movimientos para Bruno por delante. Bruno va a esperar al rechace. A Bruno no lo voy a poner a rematar si tiene oportunidad. Extremos tirando diagonales y desmarcándose. Entrando al remate los dos, tanto Rashford como Sancho. Y Cristiano se va a quedar en el centro, se va a desmarcar. Va a jugar a tirar desmarques Cristiano y se va a quedar arriba. A Cristiano lo vamos a liberar de tareas ofensivas. Va a ser el único que liberemos de esa carga, digamos. Vamos a ver el resto de la plantilla porque son bastantes. Son bastantes, aquí lo veis. 45 jugadores hay en plantilla, muchos cedidos, ¿vale? No sé si son 12, no los he contado, pero me suena que eran 12 cuando los estuve mirando. Y bueno, por aquí el equipo, pues vamos a ver el tema reservas, quién queda por aquí por la plantilla. Tom Hinton como tercer portero, está Nemanja Matić, está Juan Mata, Phil Jones, son así los tres más importantes. Por experiencia, quiero decir, no porque vayan a ser importantes, porque son lo que son. Después tenemos a Matt Diallo, que no tiene mala pinta, demuestra gran potencial. Pensaba que tenía más potencial este jugador. Bueno, hay algún canterano por aquí del Manchester United que tiene buena pinta, que tiene buen potencial, y al que iremos dándole oportunidades. Sí, son 45, tengo hasta el 33, así que sí, son 12 jugadores cedidos. Interesante Brandon Williams, seguramente será interesante. Facundo Pelistri, que está cedido en el Alavés, también seguramente será interesante. Tyson fue perdiendo potencial. Tyson creo que ya no lo es tanto. Y Toncebe también habrá que echarle un ojo, pero todo esto cuando acabe la temporada y vuelvan de cesión. Vale, pues todo esto visto, ¿qué nos quedaría? Los planes de desarrollo. Voy a enseñaros los planes de desarrollo porque pues, queréis ver los planes de desarrollo. Oye, si queréis ver los planes de desarrollo, yo enseño los planes de desarrollo. Como con el Madrid, a los porteros les busco siempre la pierna mala primero, después el rendimiento defensivo. Y lo mismo se puede aplicar para los defensas, primero el rendimiento defensivo si no lo tienen alto, después a la pierna mala. Y básicamente así con todos los jugadores. ¿Qué me cambió de posición? Creo que casi ningún cambio de posición ha hecho, ¿eh? No me suena ningún cambio de posición, quizá alguno que ha pasado de medio a extremo. Mira, por ejemplo, Anthony Eranga, pues de medio izquierdo a extremo. Bueno, Rashford de medio izquierdo a extremo también. Pero cambios así importantes de posición como el de Asensio en el Madrid, que lo pasamos de extremo a media punta, creo que no he hecho a ninguno. Creo que no he hecho ninguno. Vamos a hacer un repaso así, ¿vale? Para que veáis todos. Pero diría que no he hecho ninguno. No, simplemente algunos medios los he pasado a extremos y poquito más. De hecho, a Sancho lo he puesto de extremo derecho. Sancho, mira, Sancho es interesante. Porque del mediocentro ofensivo solo tarda 2 semanas en cambiar de posición. Es decir, es un jugador que perfectamente se podría adaptar a esa posición, ¿eh? Así que mucho ojo con Sancho. Por aquí ya Cavani y Cristiano. Bueno, Cavani, Martial y Cristiano. Martial, por cierto, a Martial sí le podría cambiar la posición, ¿eh? Delantero centro que viene a extremo, porque va a jugar a extremo. Pues sí que le podría cambiar la posición a Martial, ¿eh? Sí que le podría cambiar la posición a Martial. Le voy a cambiar la posición a Martial, sí. Le voy a cambiar la posición. Y después Cristiano. Cristiano aparece ya como delantero centro. Lleva ya varios años apareciendo como delantero centro. Creo que un cambio de posición a Cristiano no tiene ningún sentido, ¿no? 126 semanas en cambiar a extremo, no tiene ningún sentido. Vale, Cristiano que según pone aquí, según el progreso, en 6 semanas va a estar bajando de medias. ¿Sabéis cómo funciona esto? Si de repente empieza a rendir bien, no bajará. No bajará, se mantendrá. Y no voy a decir que subirá, porque me parecería una locura que Cristiano subiese de media. Pero es Cristiano. Es Cristiano, yo no descartaría absolutamente nada. Por aquí tenemos el tema de las instrucciones del mercado y tal. No, aquí no. Aquí es donde se ve el arreglo global de traspasos, vale. Las instrucciones que pongo siempre: calidad de titular hasta 32 años, 5 años de contrato, aquí solo con 1 año. Clase mundial, 5 años de contrato, clase mundial, 1 año de contrato. Prometedores y prometedores con solo 1 año de contrato y menos de 23 para poder firmarlos a partir de enero. Vale. Por aquí, presupuesto. 190 millones, más presupuesto que en Madrid. Más presupuesto el United que en Madrid. Cosa que me sorprende, viendo que United ha fichado a Sancho, a Varane y a Cristiano Ronaldo. Y en Madrid ofreció 200 por Mbappé y no gastó un solo euro porque el PSG no contestó la oferta. La verdad que me sorprende bastante. Me sorprende bastante todo esto. Pero, bueno, así lo ha planteado EA Sports. Vamos a ver las expectativas de la directiva. Ahora vemos el tema de la cantera. Bueno, ficha 2 jugadores a la cantera asignados a la posición de defensa. Se puede hacer. Racha de 5 partidos con la portería 0 en partidos fuera de casa. Más difícil. Y ficha a 3 jugadores de Asia. Ya empezamos con el marketing. Pronto empezamos con el marketing, ¿no? 3 jugadores de Asia. 3 jugadores de Asia. Claro, me hace gracia esto de los objetivos de fichar jugadores. No sé si tienen en cuenta que el primer mercado está cerrado. En el mercado de invierno tengo que fichar a 3 jugadores asiáticos. Chicos, pues ya sabéis, dejadme en comentarios jugadores asiáticos. Tirando a jugadores jóvenes. Tirando a jugadores jóvenes con potencial y tal, porque en el mercado de invierno tampoco quiero hacer grandes cambios en la plantilla. Dejadme algunos nombres si queréis de jugadores asiáticos, jóvenes, estilo Kubo, estilo Kanji Lee, a los que no puedo fichar, pero bueno, estilo ese, que pueda fichar para el mercado de invierno, porque bueno, estaría interesante cumplir el objetivo si es posible. Bueno, no me parece muy difícil el objetivo. Es buscar 3 jugadores asiáticos, así que tengan un buen potencial y tal, y traerlos en el mercado de invierno. Así que os leo en comentarios, ¿vale? Si me queréis dejar alguna sugerencia. También tenéis el canal de Discord. En el canal de Discord hay un canal específico que es Modo Carrera. Ahí me podéis dejar jugadores para Modo Carrera, ideas para Modo Carrera, todo, ¿vale? Seguimos. Finanzas. Termina temporada con un margen de beneficio de 300 millones, bueno. Se intentará. Y aquí lo importante, gana el título de Liga, gana la Copa, la FA Cup y gana la Champions. Es que tremenda fumada se pega aquí esta gente. Es año de proyecto nuevo. Es año de proyecto nuevo este del United. No se puede exigir aquí ganar el triplete, que es lo que está exigiendo la directiva. Me parece bastante locura. Sí, me parece bastante locura. Vamos a ver esto, informe de la cantera, no sé qué. Vale, estos mensajes no le importa a nadie, ni los voy a leer, porque son los mismos de siempre. Lo que sí vamos a ver, la cantera, porque ya hay varios jugadores aquí. De hecho hay bastantes jugadores aquí, algunos bastante malos. El plan de desarrollo, pues mira, pues igual que hacemos con los jugadores del primer equipo, vamos a subir a estos jugadores. Vale, lateral derecho, vamos a subirle aquí la de lateral defensivo, que sube rendimiento defensivo y sube aceleración, que me parece importante. Medio centro defensivo zurdo, vale, que suba el defensivo. Perfecto. A ver. ¿Segundo, el último que sube? Vale, el último sube también rendimiento defensivo, pero además velocidad. Me gusta tener jugadores rápidos. Es importante tener jugadores rápidos. Cuanto más rápidos, mejor. Mejor. Vale, otro centrocampista por aquí. Hugo Cuevas. Nombre hispano. No sé si español, pero hispano seguro. Y aquí tenemos, este es asiático, ¿eh? Dong Yong Wan. Este es asiático seguro. Este es asiático seguro. Pues le echaremos un ojo a este, aunque no creo que cuente para los fichajes de jugadores asiáticos, ¿eh? No, no creo que cuente este jugador. Extremo derecho diestro, voy a cambiarlo al extremo izquierdo. Sí, voy a cambiarlo al extremo izquierdo. Y por aquí, que más, segundo delantero diestro. 5 de filigranas a este jugador, bueno. Bueno, tranquilo. ¿Qué ha hecho este para tener... cinco de filigranas? Kieran Gibson. Ahora lo vamos a ver. Hemos puesto planes de desarrollo a todos. Y a ver, interesantes. Jacobe Costa puede llegar a tener 94 de potencial. Hay que esperar un poco a que se defina ese potencial. El resto son bastante malos, bueno. Kieran Gibson también tiene buena pinta, de Irlanda del Norte. Hay que esperar a que se defina ese potencial, pero el resto son bastante malos. De momento lo voy a dejar porque tengo sitio. Pero en cuanto empecemos a sacar juveniles de buen nivel, me están sobrando, me están sobrando claramente. Tenemos aquí ojeador, 4-4. Vamos a ver si sacamos uno perfecto. Vaya ojeadores, ¿no? Más lamentables. Vale, aquí está el perfecto. Metin Burakgazi. Vale, este que es el mejor lo vamos a mandar ya, lo vamos a mandar a Inglaterra. Estamos en Inglaterra, vamos a mandarlo a Inglaterra, ¿no? No hay que irse tampoco muy lejos. Vamos a mandar uno a España, Españita. Vamos a mandar una Españita. Y chicos, sé que en el Madrid os dejé elegir, pero aquí lo vamos a mandar a Portugal. Lo siento, tenemos a Cristiano Ronaldo en plantilla. Vamos a rodearlo de compatriotas y vamos a intentar que Cristiano esté a gusto en su regreso al Manchester United. Lo vamos a intentar traer jugadores portugueses. Vale, pues ojeadores vistos, planes de desarrollo, hemos visto presupuesto, objetivos de la directiva. ¿Qué más? Hemos visto la plantilla, tácticas, hemos visto incluso el arreglo global de traspasos. Creo que... pues creo que está todo visto, chicos. Creo que está todo visto. Tenemos aquí la presentación. Ahí estoy, grandes expectativas. Demasiado grandes, quizá. Vamos a ver el tema del calendario para poner lo del entreno, lo de que solo haya entrenamiento. Y en principio, mira, pues vamos a ver el torneo este de pretemporada, porque ahí lo veis, Atlético Mineiro, París Saint-Germain y Fútbol Club Barcelona. En el otro grupo, Atlético de Madrid, DC United, Bayern München y el Sporting Kansas City. Pues esto es el torneo de pretemporada, la Copa Desafío América, que disputaremos en el siguiente episodio, porque la idea hoy era simplemente hacer una presentación del modo carrera y en principio es lo que hemos hecho. Si este episodio ha quedado un poco más corto, bueno, los siguientes ya serán más largos, pero no voy a avanzar nada más porque los entrenamientos, chicos, los voy a hacer fuera de cámaras, como así me habéis dicho en el modo carrera de Madrid. Así que nada, chicos, muchas gracias por acompañarme en este primer episodio de Manchester United, un poco episodio presentación de la serie. Esto, si no me equivoco, lo voy a subir el martes. Y en principio esta serie se va a subir martes y sábado, ¿vale? No tengo claro, no tengo todavía fijo el calendario, pero en principio martes y sábados tendréis este modo carrera con el Manchester United. Chicos, gracias por verme. Nos vemos mañana con más. ¡Chao!